La memoria no se negocia, se defiende. Documento a 15 años de la masacre de Cromañón. El 30 de diciembre de 2004, un humo tóxico en el boliche de Cromañón terminó con la vida de 194 personas y afectó a muchas de distintas formas, miles de sobrevivientes y familiares. Intuimos en ese momento, y lo fuimos comprobando paso a paso, que no fue un hecho accidental, sino una conjugación de habilitaciones truchas, sobreventa criminal de entradas, matajuegos inexistentes, salidas de emergencia con candado, falta de ventilación por presencia no autorizada de canchas de pádel y de fútbol en la terraza, falta de criterio en el operativo de la emergencia. El poder político, ayudado por la mayoría de los medios de comunicación, quiso culpabilizar a las propias víctimas de la masacre, haciéndolos pasar por un accidente o un exceso indeseable producto de una supuesta juventud perdida. Pero defendimos y defendemos que no fue una tragedia, fue una masacre con responsables concretos y con participación clara del Estado. Un Estado cuyo máximo responsable en ese momento fue Aníbal Ibarra, el justamente destituido jefe de gobierno de la ciudad mediante juicio político. En las instancias públicas del juicio político quedó claramente expuesto que Ibarra sabía que podía pasar y desoyó decenas de alertas de diferentes organismos que además de poner en cargos públicos que requerían de técnicos idóneos, gente no preparada e ineficiente. A pesar de la innumerable cantidad de evidencias sobre el nefasto desempeño, no fue llamado a indagatoria y en el juicio político las y los legisladores no lo habilitaron para ocupar cargos públicos. Y así de apoyos hablamos, no debemos dejar de mencionar que ahora, a horas de la masacre, se reunió con la Cámara de Empresarios de Discotecas, a quienes intereses respondía de tanto apoyo que tenía del empresario de la noche. Esa protección político-judicial empresarial ha permitido que siga intentando reciclar su carrera política. El movimiento Cromañón defiende los derechos humanos. Por ese motivo, hoy cargamos con la indignación de encontrarlo en marchas por los derechos humanos u ofreciéndose como abogado para las y los presos que la represión provoca. Lo seguiremos denunciando, lo seguiremos escrachando con la memoria intacta. No a los políticos responsables de la masacre de Cromañón que quieren reciclarse electoralmente, política o socialmente. Si no hay justicia, hay escrache. La lucha de muchos años logró 21 cadenas efectivas, totalmente insuficientes, algunas y algunos de los y las responsables. Entre estas personas se encuentran altos funcionarios y funcionarios de la ciudad, como Fabiana Fisbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández. Y policías como el subcomisario Carlos Díaz, además del empresario y gerenciador de Cromañón Omar Chaván, su mano derecha Villarreal y los músicos empresarios y Rafael Levy, dueño del boliche y talleres clandestinos y prostíbulos de la zona. Como si lo padecido y luchado en estos 15 años fuera poco, a fines del año pasado el TOC 24 ordenó la devolución de las llaves del inmueble a Rafael Levy, quien fue condenado a 4 años y medio de prisión por su responsabilidad en la masacre. Dentro del espacio se encontraron las pertenencias de las víctimas y de los y las sobrevivientes, zapatillas, banderas, celulares y hasta una bicicleta. Objetos de gran valor simbólico que fueron oportunamente reclamados al tribunal, el cual en ese entonces había ordenado la judicialización del inmueble. No solo se resguardaron las pertenencias en tantos objetos personales, sino que tampoco huellas de memoria que relataban el horror vivido esa noche. Tenemos el derecho a contar nuestra historia como nosotros deseamos. No queremos la cultura de la lavada de cara como política pública. Queremos una cultura construida por y para nosotros y para el conjunto del pueblo de la ciudad. Aquello que sea significativo en nuestra decisión. No vamos a permitir que les nieguen la cultura, que les nieguen las futuras generaciones el derecho a entender que las lógicas llevaron, el derecho a entender que lógicas llevaron a la muerte de 194 personas. Por esa razón, presentamos de manera independiente 2 proyectos de ley a la legislatura porteña. Uno de expropiación y otro de patrimonialización para el resguardo del inmueble. El proyecto de un espacio para la memoria incluye la integración de este santuario que hoy estamos habitando, embellecido por la actividad independiente de familiares y sobrevivientes.
sin presupuesto, a puro corazón. El santuario ya es un espacio de memoria. Ahora falta la decisión política de expropiar el boliche. El oficialismo porteño, encabezado por Vamos Juntos, que cuenta con mayoría en la legislatura, nos ha respondido a través de la legislatura, a través de la legisladora Victoria Rondal Méndez y el legislador Claudio Romero, no contar con presupuesto para expropiar Cromañón. Mientras vemos cómo gastan fortuna en obras de dudoso interés público, un monumento inerte de mármol no salda la deuda que tienen con la masacre. En cuanto al jefe de gobierno, Larreta, nunca nos recibió, nos ninguneó, incluso ante nuestra presencia en la jefatura. A principios de este año, cerró las puertas con candado y envió a las fuerzas represivas. Quedó claro, más que nunca, que el PRO no le importa las políticas públicas para la memoria y mucho menos los sobrevivientes y familiares de Cromañón. Como parte de esa lógica de desidia y maltrato recibidos, denunciamos la ausencia del Estado en la asistencia a familiares y sobrevivientes. A un año de su promulgación, el Ejecutivo porteño no reglamentó los artículos de la ley de reparación integral que se encarga del acceso a salud, educación y trabajo, tan necesarios en los tiempos que corren, para familiares y sobrevivientes. Como muestra del desinterés, nos enteramos que fue recientemente disuelta la Dirección de Asistencia a la Víctima, cartera encargada de la implementación de la ley. Repudiamos la reducción del presupuesto, no solo para el acompañamiento de familiares y sobrevivientes de Cromañón, sino también para veteranos de Malvinas. En sus años de gobierno, el macrismo desplegó su peor cara antijóvenes y antipueblo. Recortó el presupuesto de educación y salud, reforzó el de seguridad, es decir, el de represión a las protestas. Cerró escuelas para hacer inversiones en otro lado, como planteó Larreta. Los planes de ajuste nos encierran en particular a jóvenes y mujeres, en callejones sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación de calidad. Tarifazos, robo a jubilados son también atentados contra los derechos humanos. Por ese desfinanciamiento institucional recordamos a un año a Sandra y a Rubén, quienes murieron por la explosión de una garrafa en una escuela pública de Moreno. La violencia ejercida a través del gatillo fácil y la represión no ha cesado de cobrarse vida, particularmente jóvenes en democracia. Sería imposible mencionar todos los casos. Hoy rendimos homenaje a quienes fallecieron en la masacre de San Miguel del Monte, Gonzalo, Camila, Danilo y Aníbal, ocurrida en ese año, que también quisieron hacerlo parecer como un accidente. Luego muerte dudosa, hasta que los familiares y el pueblo se organizaron, haciendo quedar al descubierto la lógica policial donde la vida no vale nada. Las fuerzas de seguridad estatales solo durante este año asesinaron a una persona cada 19 horas. El 85% de estas personas eran jóvenes y pobres. Estos datos, junto con el recuerdo del asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los 7 chicos muertos en la masacre de Pergamino y la injusta prisión domiciliaria a los responsables de este hecho, demuestran cómo las lógicas de la precarización de la vida y la impunidad de las fuerzas de seguridad en relación con la gran parte del sector político y judicial de este país perpetúan muertes que pueden ser evitadas. Durante los últimos 4 años se produjo un femicidio cada 29 horas, arrojando un total de más de 1.200 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Durante la gestión Macri se disminuyó el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, incumpliendo con la responsabilidad de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la lucha contra el sistema patriarcal. Como mujeres familiares y sobrevivientes apoyamos la lucha de mujeres lesbianas y de las compañeras travestis y trans y repudiamos toda forma de violencia por razones de género. Todas estas formas de violencia, entre las cuales se encuentra la masacre de Cromañón, son violencias ejercidas por el Estado, ya sea por su accionar o por sus omisiones. Con la consigna de que el Estado es responsable, marchamos tratando de acompañar a otros familiares y amigos organizados para lograr que no se olviden y que los culpables se hagan cargo. Las responsabilidades y complicidades tienen nombres y apellidos. Lo sabemos porque hemos marchado con los y las familiares de Luciano Arruga, quienes nuevamente denuncian que es la policía del intendente Espinosa de la Matanza que tortura, asesina y desaparece. Pero a él parece no interesarle. Lo sabemos porque estamos con la lucha de las y los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, asesinados por el gobierno en el 2002, con clara responsabilidad política del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá,
quien en su momento felicitó al comisario asesino Panciotti y ahora acepta que cuando la policía reprime, la decisión es política, no de la misma policía. Hoy, en un nuevo atentado contra la memoria, Felipe Solán ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores. Con indignación vemos también la designación de Vilma Ibarra, hermana e histórica cómplice de Aníbal, como secretaria de Legal y Técnica frente a la posibilidad de que dicho cargo refuerce el poder político del destituido jefe de gobierno y o facilite su acceso a un cargo público. Asimismo, indignadas e indignados, asistimos este año al accional de la llamada justicia porteña que devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viales 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006, en el que murieron una joven de 25 años, embarazada, dos adolescentes y tres niños. Apoyamos el reclamo de sobrevivientes y familiares para que se funde en el lugar un espacio de memoria. Todos estos motivos nos llevan a seguir en alerta, ya que evidentemente la lógica contra la vida se repite constantemente, teniendo que lamentar nuevas muertes anunciadas que el poder encubre, tratando de desviar la atención según le convenga. Había una guardería, fue el ROC, dijeron. Hubo un enfrentamiento entre piqueteros, dijeron. Tenía la pollera corta o con 16 años, es tan chica. No es tan chica, dijeron. Fue un motín, no sabía nadar y se metió en el río, dijeron. Todos argumentos para quitar legitimidad a nuestros reclamos y encubrir las responsabilidades empresariales y estatales. Quisiéramos, en fin, en un día como este, hablar solo de nuestras hijas e hijos, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Abrazar a las y los sobrevivientes, abrazarnos entre sobrevivientes. Pero la realidad nos obliga a denunciar y a acompañar otras tantas luchas, abrazar a otras y a otros familiares y sobrevivientes, levantar sus banderas y sus consignas. La memoria, la verdad y la justicia no se negocian. Seguiremos firmes en este santuario y en donde haga falta. Por eso somos un movimiento. No vamos a permitir que ninguna falta de política ni ninguna injusticia nos vuelvan a paralizar. Tenemos 194 razones para luchar contra la impunidad, más todas aquellas que se suman permanentemente. Hace 15 años, Cromañón interrumpió nuestras vidas, haciéndonos dar un giro de 180 grados. Hace 15 años que lo miramos de frente y que aprendimos, con nuestros aciertos y desaciertos, a tomar la calle, a decidir, a articular y a exigir, con independencia de cualquier gobierno, aquello que nos corresponde. Gobierne quien gobierne, vamos a seguir luchando. Por ustedes, queridas hijas e hijos, hermanas y hermanos, amigas y amigos, por nosotros y nosotras sobrevivientes, por quienes no están, por quienes están y por quienes vendrán. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Familiares, amigas y amigos de Cromañón en lucha, presentes. Sobrevivientes de Cromañón, presentes. Las pibas y los pibes de Cromañón, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre. Justicia por los pibes y las pibas.